Al setembre del 2010, l'escriptora Almudena Grandes publicava Inés y la Alegría, una novel·la que aniria seguida pocs anys després per El lector de Julio Verne i Les tres bodes de Manolita, els tres primers volums dels episodis d'Una guerra interminable. Això és una sèrie que l'Almudena Grandes vol que arribi a 6, on el que vol és parlar-nos de la història d'Espanya, des de l'any 39 fins al 64, uns anys tràgicament marcats pel franquisme i dels quals ella considera que encara desconeixem moltes coses. Per exemple, les que ens explica Los pacientes del doctor García, el quart lliurament, l'últim fins ara, d'aquesta sèrie, on ens parla d'una xarxa d'evasió de criminals del Tercer Reich que operava des de Madrid, una xarxa clandestina dirigida per una dona molt poderosa, Clara Stauffer, que va ajudar a fugir a molts nazis. Ens parla també dels esforços de la resistència republicana que fins l'últim moment va estar lluitant contra Franco. I enmig d'aquestes històries reals, la història dels protagonistes, ells sí de ficció, dos homes que acabaran sent molt amics, el doctor García del títol i Manuel Arroyo Benítez. I és que, com sempre, l'Almudena Grandes ens parla de la gran història a partir de les petites històries. I com sempre també, aquesta novel·la va començar amb un descobriment i una taquicàrdia. Es una forma de explicarlo, ¿no? Porque es verdad que la sensación que tengo cuando encuentro una historia tan enorme como la de la red de Stauffer es parecida a una taquicardia, ¿no? Me da como un ataque de ansiedad. Y siempre me hago dos preguntas, las mismas, que son, ¿esto cómo pudo pasar? Y en segundo lugar, ¿y por qué esto yo no lo sé? Y luego me importa más contestar a la segunda que a la primera. Normalmente la respuesta a la segunda lleva implícita la respuesta a la primera. Y con Clara me pasó. Yo encontré su nombre, investigué un poco y me dio una taquicardia. Explícanos un poco quién es Clara y qué pasó, con qué te encontraste. Clara es una mujer singular. Sobre todo, para mí lo fundamental, lo que más me atrajo de Clara al principio, fue la dirección de su casa. Galileo 14. La calle Galileo es una calle del barrio Argüelles, en Madrid, muy céntrico. Además, es una calle que, por una casualidad, pues en esa calle hay una sala de conciertos, hay un teatro, hay un centro cultural del ayuntamiento. O sea, es una calle muy a la activa, que van mucho, sí. Y yo pensé, bueno, pues es que he pasado por delante del 14 muchas veces, ¿no? Eso me impresionó mucho, que algo tan grande pudiera estar tan cerca de mi casa. Y luego ya, cuando vi la foto de Clara en bañador, empecé a investigarla y me pareció formidable. Clara Stauffer es una mujer muy polifacética, muy poliédrica, un personaje muy atractivo, a pesar de que pasó su vida al servicio de una organización criminal, pero ella nació en Madrid, hija de padres alemanes, se crió en Madrid, se educó en Alemania, volvió a España cuando ya estaba enamorada del nacionalsocialismo, a tiempo para fundar la sección femenina. Ella era muy amiga de Pilar Primo de Rivera y fue el número 3 de la organización, la delegada de prensa y propaganda durante décadas. O sea, la prensa y la propaganda de la sección femenina estuvieron en manos de Clara, de Falange Española, claro. Ella, en los años 30, cuando volvió a Alemania, hizo además una carrera brillante en un mundo muy pequeño, que era el del deporte femenino. Destacó como nadadora, destacó como esquiadora, hizo también su carrera política. Es interesante pensar que tanto ella como Pilar, como todas las mujeres de esta pandilla, digamos, cuando llegan al poder, lo primero que hacen es prohibir a todas las mujeres españolas las libertades y las condiciones que a ellas las permitieron convertirse en lo que eran, ¿no? Una contradicción, claro, bestial. En el caso de Clara, que se había hecho fotos en bañador, es curioso que bueno, su organización le impusiera el pololo a las niñas que hacían gimnasia hasta de pequeñas, ¿no? Bueno, ella, después de esto, siempre tuvo una doble militancia, era nazi en Alemania, era falangista en España. Cuando acaba la Guerra Mundial está en las condiciones ideales, por contactos, por situación, para montar una red, que al principio es una red asistencial, ella se ocupa solamente de los soldados desertores que están en Nanclares de Oca, y con el tiempo se convierte en lo más parecido a Odessa que funcionó en Europa. Ella contaba con la protección del Estado franquista, con la colaboración de la Iglesia Católica, tanto de la Iglesia Católica Española como del Vaticano, porque colaboraron mucho, y contaba con la hospitalidad
de la Argentina de Perón. Y entonces organizó una red muy poderosa que permitió evadirse de las reclamaciones de la justicia aliada a muchos criminales de guerra y a muchos nazis corrientes. Hubo grandes criminales de guerra, o sea que estamos hablando del fundador de la Ustacha croata, estamos hablando de un montón de dirigentes juzgados en rebeldía a muerte en sus países, ¿no? ¿Alguno de ellos enterrado en Madrid, incluso? Muchos, de ellos enterrados en Madrid y en España, ¿no? Pavelić, por ejemplo, que fue quizá el más importante a los que Clara ayudó, el más importante por el tamaño de sus crímenes. Almudena, me llama la atención cómo hablas de Clara Stauffer. Para ti no es Clara Stauffer, es Clara. Clarita, incluso. Clarita, es muy curioso porque ella, a pesar de su poderío, era una mujer poderosa, físicamente también, ella usaba el diminutivo. Y Pilar Primo la llamaba Clarita. Imagínate. Y bueno, cuando convives tanto tiempo con un personaje, y sobre todo cuando lo persigues durante tantos años y te intentas, claro, para comprender a un personaje histórico hay que intentar ponerse en su lugar y pensar qué haría yo. No, evidentemente, ¿qué haría yo en esta situación, en esta otra? Evidentemente yo nunca montaría una red de evasión de nazis, pero y acabas consiguiendo una intimidad que puede ser sorprendente, ¿sí? Yo creo que cuando se escribe una novela sobre un hecho histórico hay que conseguir conquistar, mejor dicho, un equilibrio muy fino entre la libertad y la lealtad, ¿no? Porque sin libertad un creador nunca puede hacer nada que merezca la pena. La libertad es un atributo esencial del creador, pero cuando tú estás basándote en personajes reales tienes que ser leal a lo que esos personajes representaban, a lo que esos personajes encarnaban, ¿no? Y yo aquí es verdad que más que en otras novelas cojo un poco del pescuezo a personajes históricos reales y los trato como a personajes de ficción. Clara Stauffer es personaje principalísimo, aparecen también Negrín, Monzón, etc. Pero tú tienes unos héroes. Claro, yo que tengo protagonistas de tú ficción. Tú tienes unos protagonistas, sí, que, como es habitual en ti, son gente corriente. Corriente, sí. Gente que no aspira a ser héroes, no, precisamente. No, la novela tiene tres protagonistas, pero hay como dos protagonistas principales, que son el doctor García y su amigo Manolo, que sí, bueno, el doctor García es médico. Cuando está ya la guerra es un alumno en prácticas. Está haciendo prácticas en el servicio de cirugía de un hospital clínico. Naturalmente, 3 años de cerco le convierten en un cirujano súper experto. Y en el curso de la guerra él salva la vida a un hombre que no sabe quién es, pero él intuye que es alguien que merece vivir, que merece ser salvado, que se acaba convirtiendo en su amigo, que es un diplomático de la República, un hombre de Negrín, que en realidad tiene una historia completamente distinta a la suya. O sea, Manolo Arroyo nace en un pueblo de León y estudia en un colegio de la institución. Y a partir de ahí se convierte en un producto perfecto de la institución libre de enseñanza, hasta que Pablo Azcárate lo acoge y se lo lleva a Ginebra, y ahí se convierte en un diplomático. Ellos son los protagonistas principales del libro. Y ellos son héroes, no a su pesar, pero sí son héroes accidentalmente. Porque lo que les lleva a correr riesgos y a implicarse son los motivos por los que nos movemos las personas normales. O sea, Manolo Arroyo es siempre muy consciente de que sin el apoyo de la institución, él habría sido un minero de los Montes de León. Y cuando alguien ligado a su colegio, como el presidente Negrín, le pide un favor, él se compromete por gratitud y por lealtad. Y cuando él, cuando Manolo, acaba reclutando a Guillermo para la red Stauffer, para que desempeñe un papel, que esto no se puede contar, pero vamos, que al final acaban los dos, sí, trabajando infiltrados, pues Guillermo lo hace por amistad, ¿no? Por no dejar a su amigo en la estacada, porque su amigo le dice: te voy a ser sincero, para mí sería fantástico que aceptaras, estoy solo, no tengo a nadie con quien hablar. Yo creo que la gente normal se compromete por estas cosas, ¿no? Y a mí me gusta contar la historia desde abajo, me gusta contarla. Por eso a veces la gente dice que mis novelas no son históricas o que no parecen históricas, porque en mis novelas los grandes personajes de la historia hacen cameos, no son ni secundarios, hacen cameos, se asoman, pero la historia la cuenta... la cuenta gente normal. Si bien en esta novela, tanto Guillermo como Manolo
son perfectamente normales, pero es verdad que, esto sí me gusta subrayarlo, ellos pertenecen a una clase social que prácticamente se ha exterminado del relato de la guerra y de la república y de la posguerra, que es la burguesía republicana, ¿no? Esto me parece importante recalcarlo porque realmente la burguesía republicana fue la que configuró la Segunda República, ¿no? Uh-huh. Los institucionistas, si entre los republicanos no hubiera habido juristas, si no hubiera habido intelectuales, si no hubiera habido profesores, si no hubiera habido catedráticos, nadie habría escrito la Constitución del 31, nadie le habría dado forma al nuevo Estado, nadie habría creado un plan de educación tan ambicioso como el que llevó adelante la República, y sin embargo, en este momento, en el relato de la literatura y del cine, la burguesía republicana no está. Y eso, bueno, hay una corrección política encubierta, en mi opinión, que establece que los republicanos son solo víctimas o verdugos, pero en ambos casos son gente inculta, gente pobre, miserable, que les han engañado, que son rencorosos, uh-huh. Y a mí eso me parece muy injusto y no es verdad, y creo que hay que reivindicar a esta burguesía que después de la guerra dejó de ser burguesa, pero no dejó de ser republicana. O sea, y es que siguió luchando, ¿no? Porque es una de las cosas que vemos también en el libro, ¿no? Cómo no se rindieron y todos los esfuerzos que se hicieron, incluso desde fuera, para recuperar... Sí, la idea que tenemos los españoles es que, por un lado, la gente se acomodó fácilmente al franquismo, que es mentira, y por otro lado, que los exiliados se fueron a vivir al extranjero sin ocuparse de nada más, que no es verdad. Cuando realmente... hasta que, mientras fue posible, hubo intentos constantes de Pablo Azcárate, de Juan Negrín, de más gente, de Indalecio Prieto, de más gente, por intentar condenas diplomáticas contra el franquismo, por intentar ponerle las cosas difíciles. Lo que buscaban nunca se produjo. Realmente, el objetivo de esta de los protagonistas de mi novela, como el objetivo de los protagonistas de las anteriores, siempre fue conseguir una intervención aliada en España, ¿no? Y ahora es muy fácil decir qué ingenuos, ¿no? Pero en los años 40 era como muy lógico. Y ellos no podían imaginar que en realidad, bueno, pues a los aliados les gustaba más Franco que ellos. Pero tú dices esto, ¿no? Franco les caía bien. Claro, porque tú fíjate, los nazis perdieron la guerra mundial, pero ganaron la posguerra. Los nazis convencieron a los aliados de que se habían equivocado de asesino, de que el malo era Stalin y de que ellos podían ayudarles a luchar contra Stalin. Entonces, todo lo que pasó en España tuvo que ver con el espíritu de la Guerra Fría, ¿no? Franco se había presentado a sí mismo como un campeón del anticomunismo y eso le hizo extraordinariamente valioso, a pesar de que España está en el extremo occidental de Europa y Stalin se había quedado con la mitad este de Europa, y aquí era imposible que Stalin pudiera tener interés o ejercer influencia. Pero, bueno, realmente, en el año 45 España se convierte en una anomalía, en una pura anomalía histórica, en un país anormal, cuando los aliados deciden que el amigo de su enemigo es su amigo, en vez de su enemigo, como decían los romanos, ¿no? Y esa es la realidad con la que se estrellan los republicanos de siempre. Ahora es muy fácil decir que ingenuos, pero en aquel momento no eran ingenuos, en aquel momento eran... sensato, ¿no? Parecía lo lógico. Cuando tú dices, cuando te encuentras, volvemos al inicio, ¿no? Vale. Con esta taquicardia de decir, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Es lo primero que te preguntas, y lo segundo es, ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo sabemos, Almudena? Bueno, pues no lo sabemos porque yo creo que los aliados siempre se resistieron a hablar sobre el tema. O sea, España era muy conveniente en un sentido, pero era un problema también reconocer las cosas, pero sobre todo esto no se sabe por qué la democracia española, cuando se refunda o cuando se funda a sí misma en la transición, bueno, difunde una versión oficial de las cosas que es muy distinta, en mi opinión, a la realidad, ¿no? O sea, en el año 76, la consigna que se le da a los españoles es: hay que olvidar para progresar, vamos a hacer una línea en el suelo, vamos a darnos las manos, vamos a saltar todos juntos. Por eso yo digo que la transición se parece a una escena de Mary Poppins, porque fue un poco lo mismo: saltemos la raya y todo lo que había existido ya no existirá, y ahora antes no había democracia, ahora la tendremos.
Entonces, esta versión o esta forma de hacer una transición a la democracia, que a la corta fue muy eficaz y a medio plazo fue muy ineficaz y a largo plazo está resultando desastrosa, es un poco una cosa infantil, ¿no? Es como, si no pensamos que ha habido una dictadura, la dictadura no existirá, ¿no? Es cuando los niños se meten en la cama y se tapan con la manta, ¿no? Pues uh-huh. Una dictadura que dura 40 años, moldea las conciencias de la gente durante 40 años, infiltra una manera de contar las cosas durante 40 años. Entonces, el problema es que a partir del 76 los españoles escuchan que, bueno, que la democracia es una cosa buenísima, bueno, que es prácticamente obra, estoy haciendo una caricatura, pero se ajusta bastante a la verdad, ¿no? De unos señores que tomaron decisiones por el bien de todos y que qué bien y que hay unos padres de la patria. Y claro, ¿cómo van? ¿Cómo puedes aceptar si de repente en ese momento se pone en cuestión que el franquismo fue una dictadura y hay gente que empieza a hablar de sistema autoritario? ¿Cómo vas a aceptar el inmenso crimen moral que representa la actitud del franquismo en una red como esta, ¿no? Y los aliados, ¿cómo van a aceptar en público que miraron para otro lado, que sabían que estaba pasando esto y que lo toleraron? Digamos que hay un momento cuando a todas las partes les conviene callar, pues las cosas se sepultan, pero no dejan de haber pasado. Entonces tú empiezas a escribir estos episodios para evitar este olvido y como un poco un compromiso tuyo, como fíjate, escritora o... Yo he sido muy afortunada, yo siempre he vivido esta serie como un privilegio. He tenido la suerte de decidir hacer esto, ¿no? Porque es un proyecto que me permite satisfacer muchos impulsos a la vez. O sea, por un lado, el impulso narrativo del filón. Yo me di cuenta que había encontrado un filón, o sea, que debajo de mis pies había un tesoro de héroes, de villanos, de historias, de aventuras. Y claro, yo la primera pregunta que me hacen cada vez que saco una de estas novelas es ¿cómo te has enterado de esto? Yo no sabía nada, ¿no? O sea, es como recurrente. Claro, un filón es maravilloso para un narrador, no hay nada más deseable que encontrar una mina donde picar, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me permite satisfacer también un impulso moral, que es presentarle al lector contemporáneo una realidad que desconoce. Es decir, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivió este señor, esta señora, estas señoras, estos señores, hicieron todo esto y lo hicieron por ti, para que tú hoy vivas en una democracia, para que tengas libertades y para que tengas derechos. Y hay una cosa todavía más importante para mí, que es la deuda, ¿no? Yo creo que de verdad las instituciones democráticas de este país jamás han agradecido el esfuerzo de los luchadores antifranquistas. Parece que los luchadores antifranquistas no existieron y bueno, y para mí es una satisfacción poder decir, bueno, pues aunque nadie os dé las gracias, yo aquí os doy las gracias, porque creo que debería daros las gracias el Estado español. Un Estado español que todavía no ha resuelto el tema de la memoria histórica. No lo ha resuelto, pero yo, fíjate, yo en este sentido soy optimista, es verdad que soy optimista de nacimiento, pero yo siempre digo que al final esta batalla se ganará por una ley, que no es la ley de la memoria histórica, es la ley de la gravedad. ¿Ah, sí? Porque las manzanas se caen de los árboles. Entonces, aunque 3 millones de personas se queden afónicas y se destrocen la garganta soplando para arriba, la manzana, cuando está madura, se cae. Yo creo que, antes o después, una generación de españoles nacidos en la democracia, a quienes nadie les ha dicho no remováis el pasado, que puede haber un golpe de Estado, o no os pongáis así porque esto da miedo, tal... Mis hijos, ¿no? Cuando esa generación que se ha criado en la democracia tome responsabilidades, a mí me gustaría pensar que ellos mismos van a comprender que en este país no puede seguir habiendo 100.000 personas enterradas en las cunetas. Y que eso no es una cuestión de que tenga que ver con la ideología, ni con la izquierda ni con la derecha. Una profunda normalidad española es interpretar que eso tiene que ver con la ideología o tiene que ver con la política, porque eso con lo que tiene que ver es con un derecho humano fundamental. Se le está negando un derecho humano fundamental a decenas de miles de familias de españoles y se les está prolongando
inconcebiblemente un sufrimiento que dura décadas. Yo me gustaría pensar, de verdad, que algún día estos españoles incomplejos decidirán que ya es hora de que seamos un país normal. Es que España no es un país normal. Oye, Almudena, ¿y a ti cómo te sienta escribir los episodios? Porque a mí me parece que tiene que ser bastante duro. Hombre, a mí me sienta bien, porque a mí lo que más me gusta es escribir. ¿Sí? Entonces, y la segunda cosa que más me gusta es documentar. Y entonces, bueno, pues hay otros novelistas. Yo cuando me enteré que había un novelista, novelistas que contratan a documentalistas, me quedé de piedra. Dije, pero bueno, se pierden la segunda parte mejor de esto, ¿no? ¿Qué es documentar? Bueno, a mí me gusta mucho escribir. Es la vida que he querido tener, me gusta escribir. Es verdad que a veces estas novelas me afectan más. Si escribiera otras historias, pues a lo mejor hay momentos en los que, digamos, llego a acumular mucha amargura, ¿no? No solo porque, claro, yo cuando empecé esta serie me di cuenta de que el final feliz aquí era muy complicado. O sea, que eran novelas sin final feliz posible y eso ya es una faena, ¿no? Entonces decidí, bueno, que en la medida de lo posible iba a intentar que mis personajes tuvieran un final feliz privado. Que sobrevivieran al dictador, que no es gran felicidad, pero bueno, un poco de felicidad. Consuelo. Y que tuvieran una vida intensa en lo privado. Así todo, por ejemplo, aquí, en los pacientes del doctor García, cuyos protagonistas tienen la sensación de que lo que están haciendo es como el último cartucho, o sea, que es como la última esperanza porque ya se ha acabado la guerra y porque son criminales de guerra. Entonces, si los aliados no entran por este aro, ya no van a entrar por ninguno, y lo saben, pues ha habido momentos muy dramáticos. Bueno, y ha habido cosas que yo he contado que me han dolido mucho y las he tenido que contar. Y, por ejemplo, te voy a contar un cotilleo. Yo, al principio de la novela, yo al personaje que se infiltra y que llega hasta Argentina, pensaba dejarlo soltero. ¿Ah, sí? O sea, mi intención original era dejarlo soltero, ¿no? Y luego, cuando vi lo que le iba a pasar al final y tal, dije, pero ¿cómo voy a dejar yo soltero a este con todo lo que le ha pasado, la cantidad de fracasos que ha acumulado? Bueno, escribir novelas sobre el fracaso es complicado, ¿no? Pero ellos, yo creo que cuando luchas por una causa justa, la esperanza no la pierdes nunca. Y ellos, bueno, son, en esta novela y en otras, pero sobre todo en esta, si hay una cualidad que une a mis dos protagonistas, es la integridad. Son dos hombres muy íntegros, ¿no? Entonces, eso es un triste consuelo, pero sí es verdad que a veces sí que lo paso mal, ¿eh? Y escribo frases y escribo situaciones que me hacen sentirme mal. Almudena, antes de que vinieras estaba mirando Las edades de Lulú, que fue el primer libro que publicaste, sí, con gran éxito. Está a punto de cumplir el año que viene 30 años. Sí, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Sí, 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 a mí me lo parece también. A mí me lo parece también. Bueno, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué ha cambiado de autora de Las edades de Lulú? Digo, bueno, iba a ser mi siguiente pregunta. Claro, pues sí, pero ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado lo mismo que cambian 30 años en la vida de cualquiera, ¿no? Es que 30 años son muchos años, ¿no? ¿Y en qué he cambiado? Bueno, pues he perdido, afortunadamente, como digo yo, madurar no es solo engordar y que te salgan arrugas, ¿no? Hay otras ventajas. Entonces, bien, claro, sí, pierdes frescura, pierdes a lo mejor inocencia. La inocencia es un bien muy sobrevalorado, creo yo, pero bueno, es verdad que pierdes como... Pero, sin embargo, ¿qué he ganado? Pues he ganado seguridad y he ganado control. Hace unos años la FNAC hizo una campaña, no me acuerdo de qué, que pidió a unos escritores que pusieran una frase, ¿no? Y luego iban a hacer unas cosas con la frase. Y yo elegí una frase que es un eslogan de una campaña publicitaria de neumáticos que tiene unos años, pero que yo la vi en las carreteras y dije, esto es la definición de mi oficio. El eslogan era, la potencia sin control no sirve de nada. Y yo pensé, esto es mi oficio, la potencia sin control no sirve de nada. ¿Qué he ganado? He ganado control. Y he procurado no perder potencia, pero sobre todo he ganado control. Y el control es poder. O sea que ahora soy una escritora mucho mejor que entonces, soy una mujer más inteligente que entonces,
y soy una mujer más vieja que entonces, claro, todo eso.